medidor de masa de aire ha ido evolucionando a lo largo de los años para saber con exactitud la cantidad de aire que entra al motor para gestionar correctamente el sistema. Sabiendo la temperatura del aire determina la masa aspirada, cuantificando la corriente de alimentación a una resistencia de caldeo para que se mantenga a un elemento caliente, sujeto a flujo de admisión, a una temperatura constante por encima de la temperatura del aire de entrada. Están dotados de una electrónica interna que se encarga de elaborar una señal de información hacia la unidad electrónica de control. Esta señal, dependiendo del tipo de caudalímetro, será de tipo analógico o digital. Una vez comprobadas las correctas alimentaciones y tomas de tierra del medidor de masa de aire, se procede a verificar la señal emitida por este con el motor a ralentí y en aceleración. Es turno de diagnosticar con el esquema eléctrico el medidor de masa de aire. Hemos seleccionado en esta ocasión un Citroën C4. Seleccionaremos esquemas eléctricos. Vamos a entrar en el control del motor. Es un vehículo con start-stop. E interesante en este tipo de esquemática, si nos fijamos en el interior del esquema del medidor de masa de aire, nos pone pin número 1, 2, 3 y 4. En el pin número 2 nos pone ground, GND, las siglas de masa. En el pin número 3 tendríamos la alimentación de 12 voltios y en el pin número 1, por descarte, aparte de que nos sale también una representación de señal digital, tendríamos la salida de la cantidad de aire que está midiendo ese componente. Podría ser analógica o digital. Procedemos al diagnóstico del medidor de masa de aire. Utilizaremos nuestro multímetro, después el osciloscopio, valores reales de la cantidad de aire que está entrando y por último generaremos una desconexión para ver los códigos de averías que se registran en nuestra máquina de diagnosis. Comenzamos. Utilizaremos la escala de tensión en corriente continua y frecuencia. Empezamos por la primera, punta negra al negativo de la batería y punta roja a cada uno de los cables que tendría el medidor de masa de aire. Empezamos por el primero y nos encontramos la alimentación de 12 voltios. En el segundo, masa al cambiar el borne de negativo a positivo. En el siguiente cable nos encontramos un valor de voltaje y al pasarlo a la escala de frecuencia vemos 18,83 hercios. Y si me voy al último de los cables tendríamos una señal de 1,85 kilohercios. Por lo tanto, ahora diagnosticaremos con el osciloscopio que se corresponde a temperatura y aire. Hemos diagnosticado el positivo y la masa con el tester. Nos vamos a las señales que son un poquito más exhaustivas. Pinchado el primero de los cables nos encontramos una señal de 18 hercios. Visto, no varía la frecuencia, por lo tanto la temperatura sería este cable. Siguiente cable, al acelerar hemos visto que varía la frecuencia en relación a la cantidad de aire que está entrando y en este caso expresado en kilohercios. Dentro de las averías que nos podemos encontrar en un medidor de masa de aire nos encontramos la pérdida de potencia, que sería una estrategia de funcionamiento. Podría dejar de comandar la EGR y tendríamos limitaciones de soplado del turbo.